¿Cómo fue que conoces a Gerardo? A Gerardo lo conocí aproximadamente hace 9 años. Yo lo miré por primera vez en YouTube. Acababan de terminar unos premios se llamaban Premios de la Calle. Y era un muchacho que se llama Calimán. Y me dijo, compartíamos en el edificio, compartíamos oficinas, ¿verdad? En aquel entonces. Y cuando él me comenta de él, yo no sabía quién era Gerardo Ortiz. Ya cuando él me dice, me lo presenta en las redes sociales, quedé muy impresionado. Quedé muy impresionado. Era un niño con una guitarrita, todos los pelos paradillos. La música que estaba sacando o sea, se miraba que iba a innovar el género. Dime si es mito o realidad. Dicen que tú tocaste muchas puertas con Gerardo Ortiz y que no se querían abrir a muchas disqueras y que fue cuando tú dijiste le voy a dar con todo a Del Records y voy a comprobar que sí se puede. ¿Es cierto? Eso es cierto, cuando yo y Gerardo iniciamos esta carrera juntos, a todo el mundo yo le digo, él creció mucho como artista, yo crecí como empresario y es una sociedad, mucha gente no entiende la importancia que es ir de la mano con tu talento, ¿verdad? Que él crea en ti y tú creas en él. Me recuerdo cuando yo, que ya pues firmamos el contrato, yo fui a ver una compañía disquera muy grande y me batearon, me recuerdo como si fuera ayer. Y cuando yo me puse a analizarlos, quién era la empresa, qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que habían logrado, dije, pues si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Fue donde creo que como ese rechazo me animó a yo mismo proyectar mi talento. Wow. Claro.